Sí, Chumel Torres escribió un libro. Y sí, es historia de México. Y sí, es malo desde que se escucha la idea. Pero aún así decidí darle una oportunidad. El libro llamado La Historia de la República, escrito por Chumel Torres, ilustrado por Chumel Torres, publicado en 2017, empieza desde los primeros pobladores de lo que hoy es México hasta finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, incluyendo las principales civilizaciones mesoamericanas, la llegada de Cortés, el mestizaje, la independencia, la guerra con los Estados Unidos, la reforma, el imperio de Maximiliano, el porfiriato, la revolución, el maximato, la dictadura del partido único, los gobiernos panistas y el regreso del PRI. Estos temas acompañados con el humor que lo caracteriza. Son chistes tanto visuales como escritos. Pero muchos. Demasiados. En cuanto al contenido histórico, no dice nada nuevo. Es decir, se queda con el conocimiento más elemental de la historia que, en teoría, cualquiera debería saber, pero con muchos errores. A diferencia de lo que dice, Juárez no mandó matar a Maximiliano. El archiduque recibió un juicio como cualquier ciudadano y no metió las manos ni para bien ni para mal. El PRM significaba Partido de la Revolución Mexicana, no Partido Revolucionario Mexicano. El IFE se fundó en el sexenio de Salinas, no en el de Zedillo. Así que el libro no destaca por el fondo. Entonces, debería destacar por la forma. No en la investigación histórica, sino en la narración de los eventos históricos. Y en este punto tampoco lo consigue. Los chistes son un elemento muy frecuente en su libro y todo el tiempo que lo leí, estuve así. Y no es por falta del sentido del humor. Las personas que me conocen en persona saben que siempre encuentro el lado divertido de las cosas. Pero no me sacó ni una sola risa el libro, ni una, ni los que están escritos, ni los que están dibujados. Y eso que se considera más humor que historia. Los chistes en el libro son simplones y forzados. Simplones porque no toman más de 5 segundos en pensarlos, y forzados porque no se le ocurrió uno mejor, ni una forma más natural de meterlos en el párrafo. Y muchos son chistes metiendo a los personajes históricos con Facebook, Twitter y personajes de la farándula, traduciendo nombres del español al inglés y chistes de exes, porque eso es lo que le gusta a la chaviza, las redes sociales y los rompimientos. Cielos, Chumel, piénsale un poco más, ¿qué te cuesta? Aquí tenemos un ejemplo. Lo que sí es cierto es que en la batalla de la Alhóndiga fallecieron cientos de españoles y la estrategia del cura Miguel Hidalgo, como algunos tipos de revueltas actuales, hizo que varios criollos que pudieron unirse a él, como Agustín de Iturbide, reprobaran sus acciones, como si los del Yo Soy 132 después de haber logrado el apoyo popular hubieran decidido patrocinar a un partido y no mandar a Antonio Atolín a Televisa, que tampoco sirvió de mucho. Dime si esto te provocó genuinamente risa. Pues como este hay muchos, y son tantos que entorpece la lectura de lo que es el tema principal, la historia. Entonces tenemos un libro con un contenido histórico ni siquiera aceptable por los errores que escribe, y ni siquiera esencial porque muchas cosas quedarán fuera, y lleno de bromas que más que divertir, estorban. Ese es el libro de historia de Chumel Torres. Pero no creo que ese sea su principal problema. El principal problema es que está mal escrito, pero no por errores ortográficos ni de puntuación. Me explico. El libro no se siente como libro, se siente más como el guión del capítulo de mañana del Pulso de la República. Chumel no entendió que no es lo mismo un libro que un guión de un video. En el libro no puedes voltear a la cámara 2 y hacer un comentario. En el libro no puedes poner efectos de sonido. En el libro no puedes poner gifs, no puedes hacer gestos, no puedes alzar la voz, ni reírte, ni mover las manos. Un libro y un video son medios completamente diferentes. Querer causar risa en un libro de la misma manera que en un video es un gran error, y Chumel lo cometió. Por eso digo que se siente más un guión que un libro. Seguramente en un video funcionarían más los chistes que puso, pero en el libro no. Por eso es hasta desagradable leerlo.
Por eso casi ninguna de las bromas que pone divierte, porque están pensadas para ser contadas por alguien en una pantalla, no para ser leídas para sí mismo. Ese es el principal problema que veo en este libro. No es solo el humor que por sí mismo no divierte. No es solo el contenido histórico tan básico y a veces erróneo. Es que está mal escrito. Si Chumel quiere publicar otro libro de esta índole, que espero que no, tendrá que ponerle más empeño y aprender de este vergonzoso error. Si tuviera que darle una calificación, sería 1 de 10. Y siendo muy amables, podría ser más amable y decir, es que no es un hombre que se dedica a la historia, pero eso no justifica un texto tan mediocre y deficiente que no divierte ni informa. Si Chumel no sabe historia, que no escriba un libro de historia y ya, se evitaría estos comentarios. Ah, y dicho sea de paso, comete el pecado que un libro de historia no puede permitirse. No hay ni una sola fuente de información, ni bibliográfica, ni hemerográfica, ni nada. Su libro busca ser uno relajado, una simple introducción al tema, pero no lo recomendaría ni así. Yo lo leí por el morbo de saber qué pondría, no por un verdadero interés en lo que Chumel dice o hace. Si quieres introducirte a la lectura de la historia, te sugiero Historia Mínima de México y La Nueva Historia Mínima de México, libros escritos por historiadoras e historiadores serios y redactados de una forma amena y agradable. Lo único que me gustó del libro es un pedazo del epílogo, en el que menciona que, y cito, con la historia entendemos cómo es que ahorita estamos así, de mal, una conclusión algo superficial, pero cierta. Muchas gracias por ver el video, recuerda suscribirte y dar me gusta si te ha gustado. No olvides dejar un comentario, eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué, hasta la próxima.